Chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Heisa Like, un gusto de verlos otra vez aquí en un nuevo video. Lo que vamos a hacer hoy es una receta que es sencilla de preparar para tener un cabello brilloso, suave y en realidad les va a quedar súper bien. Este tratamiento lo puedes hacer una a dos veces al mes, no exagerar más, ya que te va a dejar el cuero cabelludo muy grasoso y el pelo también, entonces no queremos que eso pase, solamente es recomendable hacer de una a dos veces al mes. Y vamos a comenzar ya de una vez con el video para enseñarles cómo se prepara esta sencilla receta para obtener un cabello de primera. Lo que necesitamos es acondicionador según la cantidad de tu cabello, aceite de oliva 5 cucharadas y 2 cápsulas de vitamina E, también una brocha para el cabello y una gorra de plástico. Primero, en el frasco donde está el acondicionador agregaremos el aceite de oliva. También puedes sustituirlo por aceite de almendras o de coco. Después, las 2 cápsulas de vitamina E. Con una aguja trata de pincharlas para sacar todo el líquido que tiene dentro. Nada más queda mezclar todo por completo y ya está. Nos tiene que quedar así y solo queda aplicarlo en el cabello. Para empezar, tenemos que tener el cabello humedecido y luego aplicaremos la mezcla con la ayuda de una brocha, solo por todo el cabello menos en el cuero cabelludo. Una vez aplicado todo, lo cubriremos con un gorro de plástico y lo dejamos por alrededor de una hora y media. También, para que esto funcione mejor, aplicamos un poco de calor con la secadora durante 10 a 15 minutos. Ya pasado el tiempo, solo queda lavar el cabello con agua y secarlo. Es así como nos queda súper bien el cabello, está muy suave y nos queda brillante. En realidad, este sencillo truco hará que tu cabello en poco tiempo esté reluciente y luzca con mucha más vida. Esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, si fue así, manitos arriba, likes por el video, no se olviden de comentar en la parte de abajo, también de compartirlo y sobre todo de suscribirte al canal. Mis redes sociales están apareciendo por la parte de abajo, donde puedes ir y seguirme y ver un poco más sobre mí, ahí nada más te los voy a dejar. Nos vemos en un próximo video, muchas gracias por ver todo hasta aquí, no se olviden que los quiero, que los amo un montón y que son especiales para mí cada uno de ustedes. Les mando un beso gigante para cada uno y nos vemos hasta la próxima. Bye.